Sí, son capas, pues. No. Hola, familia. Una tonada como diferente. Es más, lo he escuchado. Entre la tonada se dio un... Ajá. Dos veces, ¿sí? Entre la misma tonada. ¿Cómo están, maldita? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Aquí está el buen Oso Pepe, señores. Ahí es lo que hay con Oso Pepe. Saludos, bandita. Saludos, familia Caguamera. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues miren, estamos nuevamente de regreso a la estancia, pero hoy trajimos dos invitadas especiales. Pues es la fabulosa Flore y la buen Vero, pero también viene un bebillo osillo. Ahí está, amigos. Nada más que le está dando besos a Oso. Sí, ahí está el osito. Ese osito ya es marca registrada de Oso Pepe, para que su live siempre va a salir en la portada. Ahí viene de Coliche, aquí con nosotros. Acompañando. Sí, como siempre. Entonces recuerden, ahorita ya en pocos minutos después de aquí, sigue el buen Oso Pepe con Nena Paranormal, que está ahí. Saluda, Nena. Ahí está, Nena. Hola, amigos. Saluditos. Ayuden a distribuir y a dejar sus reacciones, que es muy importante. Saludos a todos. Ok. Y hoy nos está pariendo Nina. Y aquí estoy, amigos. Bueno. Buenas noches. Bienvenidos. Ayúdanos a distribuir, amigos, porque esto se va a poner bueno. Recuerden que... ¡No manches! ¡Ay! ¿Qué pasó? Algo no botó. ¿Qué pasó? Rebotó hasta acá. Ve. Mira. ¿Qué es? Una pelota. Esa. ¿La grabaste? Sí. Rebotó hasta aquí, por donde estaba tu mano. Rebotó aquí, se regresó y cayó. Pero allá. Se grabó. Sí. No mames. Ay, ya está. ¿En serio la grabaste? Sí. ¿Qué pedo? No la muevas de ahí. Ajá. No más, ni me podía parar. No, porque se te arrastraste. Me arrastré para pararle y les queríamos contar una breve explicación de las muñecas, para qué vienen hoy y toda la cosa, porque hoy... ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? Como el clásico ti. De la otra vez. Bueno, más que nada, el bueno su Pepe, que fue el que empezó a donar estas muñecas, que es Vero. Flore. Pero es que me puso esto diferente. O sea, estábamos concentrados aquí y estamos en la estancia infantil de regreso. Estamos los cuatro. Y recuerden que detrás de esta transmisión, base a la votación, nos vamos a ir a la alberca a apoyar a Nena y a Oso. Así es que esta noche quiero que nos acompañen, banda, porque está muy extraña. Bueno, aparte yo la sentí. Te iba a decir, hoy. Yo te iba a decir que estaba tranquila. Y desde que llegamos no hemos escuchado muchas cosas que, digamos, escuchó como un lamento hace rato o fue un perro. No sabemos bien, no distinguimos bien, pero no le pusimos mucha atención. Fue todo. ¡Ay, que la música, güey! ¿Se oyó? ¡Ah, sí, madre! ¡Oye! ¡Güey! No me... No, para no, la ya, no, para la ya. Yo no estaba así, güey. Se oyó la musiquita y estaba en el suelo. Se cayó. Le escucharon la música. ¡Hoy! A ver, déjame acomodarlas de nuevo. Sí, sácame una captura, Linas. Para acomodarla después. Ajá. ¿Cómo iniciar? ¿Te parece si las dejamos así? Ya no los vamos a mover. Así como se quedaron, están volteando hacia acá. Pero si ves acá, ven a enfocar, por favor. Vero está como viendo hacia agachado. Hacia abajo. Y el otro está como arriba. Recuerden que a este muñeco sí se le mueven los ojos. Miren. A este muñeco sí se le mueven los ojos. A ver o no. Así la vamos a dejar, no las vamos a mover ya en todo el momento. Estábamos aquí sentados, pues haciendo otra vez ese sonido. Sí. Haciendo una recopilación de... Era muy breve, de por qué llegó Vero a nosotros y quién es Flore. Flore es la muñeca que no trae dedos ni los pies. No trae dedos, porque nos va a contar eso una breve así.
más que nada de Flore. Vero, como quiera, ya lo ubican, pero Flore no. Chequen lo que va a decir el bueno Sócrates. Con una pequeña. ¿Les música. Digo algo? Espérenme. ¿No me estás, no me ves? No te veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Ah, ¿se te bajó el fleco? No. Ay, güey, está sudando. ¡Ay! ¡Está rodando, está rodando! Otra vez no lo podía parar. ¡Hasta! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue eso? ¿Rodó el globo negro para acá? Sí, era algo negro. Ya no me voy este... No, esa estaba rodando. ¿Eso? Esa estaba rodando, sí. Miren, miren, es Karina. Que mira, préstame y soy así. La única. Aquí por yo traigo la caja musical. Por eso les estoy diciendo, ve. Ah, cabrón, estás bañada en sudor. ¿Ve? Estás bañada en sudor. Bañadísima. Y soy la única, ve, ahora sí que panea a todos. Vea, nena, enséñame tu frente, para que vean tu frente, hija, enséñamela. Pues ahí sí, está, no están sudando. Mi hermano tampoco, miren. Y yo, pues menos, déjenme ponerlo. Oye, sí, estás. Por eso te dije. Pues estás bañada en sudor, cariño. ¿Por qué estás así, hija? Si tú no me estás, déjame cambiarte la cámara. Sí, ya ahorita te iba a decir, de hecho, ayúdame, porque yo nada más siento, ve. ¿Te quieres quitar la sudadera? Ay, yo creo que sí ahorita. Sí, de hecho está cerrada la puerta. Ve nada más. Si quieres, ¿ya? Quítatela si quieres. Gracias a todos por compartir. Ya nos quedamos en el limbo con esta. ¿Cómo se llama? Que ibas a explicar tantito, sí, lo de. Empezando. Bueno, rápidamente, ¿quién es Flore? Flore es la muñeca que no tiene dedos en un pie. En un pie. Y esto es... ¿Dónde está la caja? La caja. Está aquí dentro. ¡Oh, sí sonó aquí! A ver, sácala. Está aquí dentro. Sácala, sí sonó. Déjala ahí donde están los muñecos. Efectivamente sonó. No mames. Ahí déjala. Y eso que traigo el cabello amarrado. Por favor, compartan, por favor. La presión sí es diferente. Miguel Versace... Gracias. Uf, compita, gracias a todos. Vero, ya sabemos quién es. Vero es de la familia KP. Flore tiene recién llegado y es por Buenos o Pepe nuevamente. Con un gusto. Fue un poco difícil el lograr que me donaran la muñeca a Flore. La dueña original que la tiene desde los 4 o 5 añitos es de mi edad también. Tenía un apego hasta muy, muy peculiar, porque bueno, por diferentes circunstancias, cuando ella era pequeña y diferentes cuestiones como de maltrato, descargaba como su enojo, sus tristezas contra la muñeca. Entonces, en una de esas ocasiones en que hubo un evento muy, muy fuerte hacia su persona, siendo ella muy pequeña, pues extrapoló ese sentimiento y castigó a la muñeca como para tratar de liberar como ese sentimiento, ese enojo, cortándole los deditos. Entonces, si es una muñeca que sí está muy cargada por todo lo que su dueña depositaba de sentimientos negativos sobre ella. ¿Qué crees que pasó? Unos ¿cómo se le dicen? Unos orbs atrás de ti. ¿Qué? Uy, se movió, y se sigue moviendo. No seas mamón. Se alcanzó a grabar, güey. ¿Dónde salió? Pues no sé, güey, pero se alcanzó a mover. Está la amarilla y es... Allá está la amarilla, que esa fue la que aventaron en un principio, ¿no? Ah, y esta sí la alcanzamos a grabar. Creo que sí. Y es que la carrera... Sí, así estaba, güey. Es que yo te estoy... Tranquila. Ya sí te pusiste alterada, ¿eh? Tranquila. Yasmín, gracias, Lisbeth. ¿Vieron eso? ¿Sí se quedó grabado? Díganme si por favor lo miraron. No mames, qué pedo. No manches. A ver, aviéntasela, Soso. Allá, ¿para qué? A ver si la regresan. Ahí les va. Si quieren jugar, juguemos, niños. Voy a grabar el casillero. Ya ven que, pues aquí... Para que vean que todo está aquí, no hay nadie, ni detrás del casillero, ni de nada. Uf, voy a apagar la luz, tengo la local.
Miren, no hay nadie, obvio. A ver, porque siempre hay cosas nuevas. Golpe. No, fui yo. Golpe en la puerta. El balón, güey. Ese balón no estaba. Acá están los balones. Este balón no estaba. No estaba ahí. No mames. Uf, niños. ¿Quieren jugar? Juguemos. ¿Qué mierda? Se oyó algo. ¡Otra vez! ¡Vela! ¡Vela! ¡Sí la aventaron, güey! ¡Era la que... ¡Vela! ¡Se sigue moviendo, güey! ¡Se sigue moviendo! ¡No te pases! ¡No seas mamón, güey! La regresaron casi al mismo lugar. Sí, güey. Por eso dije, ¿dónde está? ¿Qué se oyó? Pues tú la aventaste para allá. Sí. Se grabó que, pues... ¡Caramba, mioso! Tienes una mano magnetizada, ¿qué pedo? Y miren, neta, me gustaría que esto no hubiera truco ni nada, porque es una simple... Hasta me gustaría que la aplastaras, hermano, para que vieran que no tiene... Pues... Oye, ¿se escuchó un golpe? ¿No escucharon? No, tranquila, miren. Es que no se puede porque son como... Ah, mira, ya. O sea, para que vean que no hay como que un truco de que, ah, es una pelota... ¿Qué trae? ¿Un balín o algo? Miren, ¿no trae nada? No. Nada, ahí estuviera sonando algo que, ya ves que luego dicen, les ponen balín. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡Tú la fuiste! Sí, esa fue. Sí, hasta te espantaste, güey. Esa sí fue oso. Sí. No mames. Se escuchó bien culero, güey. No mames, se oyó, pero como una interferencia de radio ahí. Yo la oí. A ver... Yo abrí el casillero de arriba, güey. El de abajo. ¿Va? Vas, nena. Vas. Te invito a que la neta lo abras. Va, tranquila. Güey, hasta estoy temblando. Abajo. Al de arriba, pues, ábrelo primero. No hay nada, ya vi que no hay nada para que vea la gente. ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue eso? Va a ir adentro. Se oyó algo, güey. Se oyó algo ahí. No me acuerdo si lo paneé. Es que fue lo de allá. Es otra pelota, no hay problema. Abre la de abajo. Y para que chequen aquí, que detrás de aquí, pues no hay nada. Uy, se oye como algo. Se oye como algo. Hola. Sí se oyó algo, ¿eh? De la... Recuerden que detrás de esta transmisión sigue Nena y Oso. Uf. Pon el Kinect, sí, amor. Oye, el ruidito ese clásico. Es que no sé, güey. El pinche ruidito. ¿Crees que me apareció algo luego? A ver. Me doy la de esta. Oh, es que no me das mucha luz. Espérame, aquí. Ahí está la luz. Ahí está. ¿Dónde? No se ve tu luz. No se ve. A ver. ¿Así? No manches, no se veía, mano. No se ve. Se ve bien comprada esa madre, güey. ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡No mames, güey! ¡No te pases! ¡La grabé! ¡Sí la grabé! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos echamos todos de reversa! ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Se me secó la boca! Discúlpenme, pero se me secó la boca. Esto no puede estar pasando siempre aquí. ¿No te sale nada en el Kinect? Ahí está, salió. Solo así salió. Parado me salió. Solo así. A ver, ilumíname tú y yo agarro el Kinect. ¿Va? Sí. Ve. Ahí está. Sí. Si estás ahí, manifiéstate.
Acércate. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí lo viste? Sí. Ahí está, ahí está. Abajo. Ahí está abajo. Ok, ya te vimos. Acércate, haz otro movimiento. Está agarrando como las pelotas, güey. Está, sí, está como en las pelotas. Está como brincado en las pelotas. Sí. Ve. Ve. Dicen que el casillero se mueve, dice Farruquito. ¿Qué pedo? Se cayó. ¿Qué? ¿Qué se cayó? ¿De dónde? Toma el kinet. Dámelo. ¿Cuál se cayó? A lo mejor esa caja que estaba... Sí, fue esa caja. Ese estaba ya, yo creo, arriba aquí. A ver. Sí, eso fue aquí. No, ahí arriba de esto, aquí. No, ¡vete a la verga, güey! No, ¿y escuchaste? No. O sea, fue... ¿No? ¡Puta madre, este pequeño saloncito! ¡Qué pedo, güey! ¡Niños! Vamos a hacer un minuto de silencio. ¿Va? Quiero que me vuelvan a aventar esa pelota. No manches. Sí, como si, que... Como si alguien estuviera cantando, ¿eh? Sí, escucharon pasitos. Creo que sí. Hola, pequeño. Y vean, esta estancia es muy pequeña. Aquí estamos los cuatro, o sea, no hay cómo... O sea, si abrimos... Mira, la puerta, si la abrimos se va a mover el balón. No hemos abierto puerta ni nada. Vean todos los juguetes ahí. Vean nomás, o sea, todo esto voy a panearles... Para que vean qué pedo. Despacio. Oh, no mames. Bebé. No mames, no mames. A ver. ¿Qué está abierta la ventana o qué? No, güey. No. ¿Qué pedo? No te se vio claramente, güey. No. Este está abierta, pero tendríamos que... Se tendría que haber oído algo así. O sea, no mames. No, ay. Perdón. Está cerrada, güey. Es que no, si no se oiría el sonido local. Digo, si abrimos una, se va a oír sonido local y está todo sellado. Está todo cerrado. Miren. Tranquila. Sí. No. Es que hay como más actividad, pero más continua. Sí. Y muy diferente. Aguas, de esto no se los vaya a caer como cuando allá, güey. Sí, allá se le cayó a Oso. Y a Nena, ya de aquel lado, ay, cabrón. Creo que yo también entré un poquito en calor, no sé. Vamos a hacer una grabación, ¿qué les parece? Pero me gustaría que pusieras la grabadora dentro del casillero y lo cerraras. Tráeme de allá, de esa mochilita, la grabadora. Por favor, Cole, aquí te alumbro. Señores, vamos a hacer una prueba, porque esto está cabrón. Vamos a encerrar la grabadora. ¿Me vas a apoyar aquí, Nina, con la grabación, con la esta? Aquí agárrame. No te pases. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No te pases, ¿sí? Güey, tumbaron a Vero. Ve, hasta está por caerse. Y se movió los muñecos, güey. Vero no estaba viendo para acá.
estaban las dos como habíamos quedado, y yo te estoy grabando cómo estás avanzando y nosotros tres estamos de aquel lado. Bueno, no me chistes, que me espantó su mirada porque yo estaba agachada. A Vero ya está movida y esta también, y ahora no se cayó el ay, se me fue el pedo la cajita, pero yo te estoy grabando cómo te vas a meter. Mira, no juegues, cabrón, no juegues. Voltea para acá, aunque está así agachado y se ve como si te estuviera viendo. Y su mirada fue la que me espantó bien feo. Y está volteando hacia abajo, sí. Sí, cambió totalmente. Por eso traje las muñecas, porque como quiera, aquí hay movimiento. Hijo, vuelvan a tomar captura, banda, por favor. Estoy hasta trabado. No, Lucía Trujillo, aquí no hay como para mandar estrellas, pero puedes hacerte suscriptor. Ah, las manos, está como si estuvieran agarrados, hermano. A ver. Mira. ¿Sí? ¡Ah, no mames! Sí, es cierto, güey. Es como si se agarraran entre ellos. Entre ellas, perdón. No mames. Apóyame aquí, Karina. No, vamos, se está moviendo otra vez, se está moviendo otra vez. Ah, no mames. Y nada más son las de en medio, güey. Se escuchan las... Se están moviendo y sigue cerrado. Tráete la grabación, tráete la grabación. Mami, no mames, no mames, no mames. Lo está, aquí estamos los cuatro, chinga. Se activó sola, güey. No seas mamón. Para esto, gírala, gírala, gírala con el vivo. Para esto tienen que hacer esto para que se active. No mames. ¿Cómo la van a activar? Ya. La tienen que hacer así. Y tiene que hacer alguien alejamiento y salirse. Y esto estaba, nos agarró allá. ¿Ve? Puta madre, esto quedó perro. De hecho, si te das cuenta, nos escucha cuando le vaya y le vas a dar cuerda. Mira, ve. ¿Ya viste? Sí, y no se escuchó. Y no se escuchó. No se escuchó. Uf. Vamos con la grabación. Luego nos quiere tener aquí. Oye, este balón sí estaba aquí, ¿va? ¿Sí va? No sé. Ya no sé, güey. Ya lo voy a meter mejor ahí, junto con los balones. Ahí está. Ese, es... Se escucha un movimiento tirado moneda. ¿Moneda? ¿Sí? Les digo una cosa. Me dieron hasta ganas de orinar. O sea, traigo una sensación muy cabrona. Pero bueno. Vamos a hacer... Préstame la grabación. Voy a encerrar la grabadora ahí, ¿ok? Déjame programarla, por favor. Recuerden. Ay, Leo, es que estoy con. Osito, ¿me agarras aquí? Y diles que, por favor, vas detrás de esta transmisión junto con Nena. ¿Es lo que programo esto? Correcto, amigos, correcto. Ahí tengo el cabomo. Programa la grabadora. Pendientes, pendientes, porque continuamos en Nena Paranormal y es lo que hay con nosotros. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la grabadora activa encerrada, porque de aquí salió un lamento. Yo lo escuché, no fue esto, miren. Esto no es un lamento, es un como rechinido. Y mira, ve. Es muy leve. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Como un lamentito, como, pero... Ajá. Pero muy leve. Ajá. Ok, vamos a activarla. Ahí está. Probando 1, 2, 3. Caguamo Paranormal. Inicio de grabación. Número 1. Casillero. Ok. Así la vamos a grabar de frente. Y listos. Hacemos ruido. Nada. 3, 2, 1.
Va. Ok. Ok. La voy a regresar para ustedes para ver qué se grabó. Reproduciendo. Ahí está. Probando 1, 2, 3, Caguamo Paranormal. Este. Inicia la grabación. Número 1, casillero. Cerramos. Así lo vamos a grabar, ¿me entiendes? ¿Listos? Ya estaba cerrado, ¿eh? Murmullos, pero dentro. Eso es afuera, ¿eh? Y los muñecos. Yo los escuché por los muñecos. Soy yo aquí. No, están iguales. Te juro que yo los escuché aquí. Están iguales. Pero soy yo. Esto lo vamos a guardar. Porque la quiero escuchar bien, pero sí se oyó algo. Guárdala así como está. Estos murmullos, ¿eh? Escuchan los murmullos adentro. Ay, mira, estoy como cariño un poquito. Bueno, señores, yo creo que no cabe duda que este lugar está algo cargadísimo. Entonces, yo creo que ahorita lo más que podemos hacer es posteriormente, ya definitivamente, hacer un ritual de liberación. No va a haber más, güey, porque esto está activo. Güey, otra vez, de medio. Todo cerrado, güey. ¿Qué pasó? Como pasos. Sí. No, es que ya. Ya esto está. Yo creo que si incluso armáramos un buen campamento aquí. Mira, tendríamos que quitar esto para salir a huevito y se tendría que ir hasta para salir, ¿no? Claro. ¿Oyeron algo? Atrás de ustedes, mira, atrás. ¡No mames! No, güey. No mames, se está moviendo, güey. Mira, ya hay las persianas no, igual. No mames, las persianas. Y paneanos oso dónde estamos y la distancia. Neta, no se muevan. Nos vamos, pero esto. Wow, no manches. Este está no sé qué pedo. ¡Ay, no! ¿Qué pedo? ¿Sí vieron? Pasó algo. ¡Oh, cabrón! Pasó algo. ¡No mames! ¿Pasó? ¿Lo vieron? Sí. ¡Wow! Pasó entre nosotros. Güey, haz de cuenta que estamos viendo así. Y salió de aquí esta madre así. Así, güey. Ándale, así. Hay que revisar el video a ver si lo captamos. No creo, güey, porque estábamos enfocando allá. Nosotros estamos viendo todos para allá. Pero esto pasó sobre nosotros. Sí, así. Pasó entre nosotros. No mames. Yo igual. Como haz de cuenta que esto corre así. Como si se hubiera salido. Como si se hubiera salido. No, pues es que esa es la salida. Aunque esté cerrada la puerta, es la central de salida de este lugar. Pero dicen que se escuchó un gruñido. ¿Se habrá salido esa madre? ¿Ese pinche sonido de dónde viene? ¿De esta mamada? Podría ser que esto ya no tiene luz, me dijo él. Es lo más cercano a que suene, güey. Este es lo más cercano a que suene. Ah, gracias. Sí, pero no hay luz. No hay luz, o sea,
No puede ser algo, o sea, tenemos que encontrarle siempre a esto la lógica, siempre. Y de verdad que vamos a hacer esto, ¿Y si dejamos una vela chiquita? Tengo otra. Yo creo que sí, dejar una veladora. Vamos a dejarla aquí. No es vela, no veladora, pero pues sí. Sí, ahora la luz. Ay, güey, a mí me dieron ganas de ir hasta el baño, te lo juro, que es muy raro. Pues Oye, aquí al baño, aquí, de una vez. Por favor, hagan unos saludos y mientras, ¿no? Saludos, saludos, gracias, gracias, gracias familia por estar aquí apoyándonos con la transmisión. Takaris va a preparar la vela para dejar un poco de luz, familia. ¿Me prestas tu encendedor? Sí, amiga. Yo ahora me sentí más alterada. No, no, había estado así. Dianis Méndez, hola. Miguel Mendoza, hola. Saludos, Miguel Mendoza, banda. Ángeles Villegas, saludos. Ahorita es momento de hacer una pequeña pausa, pero muy pequeña. Vayan por algo para seguir en esto, en lo que avanza Nena y Oso. ¿Mande? Está haciendo la vela. Ah, ok. En lo que suscríbanse, si no están suscritos, Nena Paranormal es lo que hay con Oso Pepe. Arrancan, yo no corto hasta que ellos arrancan, se van a ir avanzando. ¿Qué les parece, hermano? Sí. En lo que yo le rezo aquí con esta vela. Sí. Me quedo con cariño y recojo las muñecas. Dale. ¿Les date? Vale, inicial. No, pues es tuya, quédate. No, este es de mi mamá. Ah, ok. Bueno, es lo que hay con Oso Pepe, Nena Paranormal. Váyanse avanzando. Yo le voy a dejar esta pequeña luz al ser que se escucha aquí, que se mira aquí y que se siente aquí. Que qué bárbaro. Vamos a hacer una pequeña oración en lo que ellos se van avanzando hacia el sitio. Ahorita los alcanzamos, hermano. Nena, ahí va Nena y el buen Oso Pepe. Recuerden, váyanse con Nena Paranormal y es lo que hay con Oso Pepe. Inician porque quedamos que era doble transmisión y se van a ir a las albercas. Comenzamos con, antes de esto, con el rezo, ¿va? Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendito. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros los pecadores. Santa María, Madre de nuestra muerte. Amén. Te dejamos esta pequeña luz. Bueno, para que estén en paz. Ahora sí que los que es. Lo que habite aquí, aquí se queda. No se va con nosotros. De verdad. Niños, que es lo que sea, la verdad. Ahorita que ya iniciaron Nena Paranormal, y es lo que es con nosotros, Pepe, vamos, porque es la segunda transmisión. Déjaselo, porque qué tal. Sí, trae. Sí. Porque está muy aquí. Bueno, yo de verdad estoy muy sacado de onda siempre con este lugar. Creo que lo que estaba aquí sí se salió, no sé, quiero pensar, pero la verdad, este lugar está muy cabrón. Mi querido, ¡ay, hijo de tu pinche madre! ¡No mames! ¿Qué no viste cuando entré sin él? No te pases de rosca, no mames, es que yo te vi que te fuiste para allá. Sí, pero me regresé y tú también. No me mames. Es que esta mujer me dice que les fue a dar un cigarro también a Oso. Al encendedor. Al encendedor. Y ya no traigo cigarro. Y se fue para allá, yo la vi que se fue para allá. Miren, allá está Oso, están iniciando. Y de repente te siento aquí, no mames, no te sentí cuando. Uf. Perdón, pero así de por sí estoy bien piñado con este lugar, señores. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me asustó ahorita el último, Karina. Váyanse con Nena Paranormal, ya inició. Daniel, saluditos. Muy cañón, mi Dani. Gracias, mi Esmet. Vamos toda la marea roja de aquel lado con esas dos transmisiones, vale. Bella. Tere Gómez, Rey, Lauris, Becky Reinaga, Julio, Esme. Gracias, ayúdenos a compartir el siguiente live.
Yo me quedo con esto, ustedes se quedan con lo mismo, ustedes son los juzgadores de esto, ¿vale? Nena y Nena Paranormal y es lo que hay con nosotros, Pepe, amigos, así que vámonos con ellos. Gracias, Japón, gracias, Jacqueline. Marisol, vámonos con Nena Paranormal y es lo que hay con nosotros, Pepe. Hernández Hernández, gracias, saludos desde Querétaro, César, Lorenzo, saludos, Lorenzo Mata.